Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandilleros de la 18 son capturados en operativo realizado en Colonia Las Azaleas y Lopango durante un operativo ejecutado en conjunto con la Policía Nacional Civil. Tres pandilleros han sido capturados en Colonia Las Azaleas y Lopango. Los sujetos son perfilados como miembros activos de la pandilla 18 que operaban y delinquían en dicha colonia en varios sectores del municipio. Asimismo, fue capturada una mujer junto con los pandilleros, quienes son investigados para verificar sus antecedentes delictivos. En las próximas horas, estos delincuentes serán remitidos ante las autoridades de la Fiscalía General de la República para que sean procesados por sus delitos en otro procedimiento. Militares ubicaron a 11 miembros activos y colaboradores de pandilla en Candelaria de la Frontera Santa Ana, a quienes se les incautó dinero en efectivo producto de la extorsión. El régimen de excepción está haciendo operativos para capturar a estos criminales también. Estos operativos se hacen en colonias, cantones y hasta en los montes del Salvador. A todos estos pandilleros que están llenos de tatuajes, la Fuerza Armada los está capturando. Andan apoyando a la Policía Nacional Civil en la captura de estos delincuentes. Este dinero que les incautaron de la extorsión a estos delincuentes le pertenece al gobierno para seguir combatiendo a las pandillas, o tal vez se lo regresan a las personas extorsionadas. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Cae pandillero que intentó tapar sus tatuajes para no ser capturado por la Policía Nacional Civil en Santa Ana. La Policía Nacional Civil informó de la captura de un pandillero que fue detenido en el occidente del país. El delincuente fue identificado como José Fernando Parada, quien está perfilado como el sniper. La captura se realizó en el cantón Cutumay Camones del departamento de Santa Ana. El pandillero se realizó un tatuaje artístico para borrarse sus tatuajes que lo identificaban como miembro de estructura criminal. Muchos de estos pandilleros han intentado borrar sus tatuajes, pero la Policía Nacional Civil siempre los está capturando. Están diciendo que a estos delincuentes les van a dar 30 años de cárcel. No les van a reducir su condena ni un año. El presidente Nayib Bukele no perdona a estos mareros por lo que estaban haciendo en El Salvador. Le estaban quitando la vida a gente inocente, hasta policías y soldados. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador, amigos y amigas. Policías acaban con la vida de dos pandilleros menores de edad tras ataque armado en Armenia, Sonsonate. Dos miembros activos de estructuras criminales fueron eliminados esta madrugada de martes tras enfrentarse con agentes de la Policía Nacional Civil. El enfrentamiento tuvo lugar sobre el kilómetro 50 de la carretera de Sonsonate a San Salvador, en el municipio de Armenia, Sonsonate. De acuerdo con la información, se trata de dos pandilleros menores de edad, identificados como David de 16 años y Uber de 17 años de edad. Familiares de las víctimas reconocieron que los jóvenes pandilleros no eran muchachos. De bien, los bichos andaban en malos pasos, no lo vamos a negar, expresaron a un medio local. Por su parte, la policía no reportó bajas en sus filas. En la escena quedaron las dos armas que usaron los terroristas. Estos pandilleros querían matar a los policías y ellos se defendieron. Todavía hay muchos locos sueltos en las calles, no los han capturado a todos. Estos asesinos andan sueltos en las calles del Salvador. Hasta los familiares de ellos sabían que eran mareros, no lo negaron. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor, denle me gusta.